Desde aquí felicitamos al doctor Pedro Cana. Aquí lo tienen, su cara y su sello médico y profesional que en la Argentina tiene muchísimos años desde la Fundación Huésped, pero que se vio ponderada durante esta pandemia a raíz de lo que ha sido su desempeño como infectólogo. Fue reconocido fuera de la Argentina, en Francia, con la Legión de Honor. Tengo, por supuesto, mucha vinculación con científicos franceses con los cuales trabajamos en conjunto y que hemos compartido tareas, etcétera, pero la Legión de Honor era un tema que estaba fuera del radar completamente. Así que para mí ocupa un lugar muy, muy especial, muy distinguido en esta etapa de mi carrera, y que lo tomo no como un premio personal. O sea, yo creo que todo barco tiene un capitán, que es la figura visible. El barco no anda si no trabajan el primer oficial, los marineros. Y el premio es un poco para todos ellos y para todos nosotros, me incluyo como uno más. ¿Te sentís distinguido en tu país? Porque yo creo que estás distinguido y muy reconocido en la República Argentina, pero ¿vos te sentís así? Mira, yo tengo el reconocimiento más importante, que es el reconocimiento de mis pacientes. Ese es el más importante. Después tengo, como vos decís, algunos diplomas colgados, algunos títulos, algunas distinciones honoríficas, etcétera. Y creo que tengo el reconocimiento de mis colegas, en general de los que trabajan seriamente en el tema. Entonces, ¿qué más puedo pedir? ¿Vos te sentiste manoseado por la política? No, yo personalmente no. Sí, fui objeto de comentarios por parte de alguna gente de la política, pero la verdad, como siempre digo, quejarme yo porque alguien hable mal de mí, si eso es todo lo que me pasó en la pandemia, más allá de sufrir las consecuencias de la pandemia como todo el mundo y estar harto de todas las restricciones, ¿no? Como nos pasó a todos. Sería muy ruin de mi parte cuando, como te dije recién, hubo gente que dio la vida en esta lucha. Entonces, yo quejarme porque alguien escriba alguna estupidez en Twitter, la verdad que no vale la pena detenerse. ¿Te dolió lo que pasó con Ginés? Me dolió lo que pasó con Ginés. Yo creo que Ginés se equivocó, digamos, sin mala intención, pero lo hizo. Pagó el precio político. Pero eso no tiene que oscurecer una brillante carrera de uno de los mejores ministros de salud que tuvimos. Nosotros tuvimos buenos ministros de salud en la Argentina. Y lo bueno es que tuvimos ministros de salud de distintas orientaciones políticas. ¿Qué sentís que podríamos llegar a aprender de esta pandemia que estamos empezando a transcurrir hacia un final? Hubo mucha gente que decía, de esta pandemia vamos a salir más buenos. Mira, no salimos más buenos de la Primera Guerra Mundial, no salimos más buenos de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial tuvimos Vietnam, tuvimos Corea, tuvimos Irán, Afganistán, ahora tenemos Ucrania, digamos. O sea que eso es un mito que hay que desterrar. La bondad no viene por sí misma. Hemos aprendido, por ejemplo, sobre todo con la epidemia de COVID, la importancia que tiene el Estado en la salud pública, la importancia que tiene tener un Ministerio de Salud activo. Digamos, el rol que necesariamente tiene que jugar el Estado coordinando con el sector privado, como ocurrió. Si hay un combustible que mantiene el incendio de estas situaciones epidémicas, es la desigualdad social. Mientras tengamos este nivel de desigualdad social y mientras mantengamos niveles de estigma y discriminación hacia los demás, la pregunta es cuál va a ser la próxima epidemia que nos va a motivar para encontrarnos.